Ellas decidieron lanzarse a la lucha política, optaron por transformar su entorno y el de sus localidades. Son las presidentas, las mujeres que no vieron limitante en su condición de género para servir igual o mejor que los hombres, desde los cargos públicos de gobierno. Están decididas a navegar a contracorriente, en un mundo donde la política ha estado tradicionalmente en manos de los hombres. Son 149 mujeres alcaldesas que ya se alistan para asumir mandos de gobierno, ganados legítimamente en las urnas el pasado 5 de junio. Ellas, las que están decididas a remontar un sentimiento colectivo de participación y son movidas por sus propias capacidades, son las que ya suman junto con las alcaldesas electas en el 2015 un total de 284 mujeres que ya liderean o lo harán en los próximos años algún ayuntamiento en 27 estados de toda la República. Las presidentas ya son un sector que avanza lento pero firme hacia la consolidación de la participación plural de la política en México, donde el mayor reto es la obtención de espacios de gobierno que buscan terminar con la identidad ancestral y cultural de que las mujeres nacieron para estar en la casa. El resultado de las elecciones del pasado 5 de junio dejó otra enseñanza. Más allá de los resultados partidistas, dejó claro que México avanza sólido el movimiento de la participación de la mujer en la vida política de nuestro país. Y eso lo demuestra con estadísticas. Solo en el estado de Oaxaca, en donde el avance de mujeres alcaldes es el más elevado de todo el país, el 27% de los ayuntamientos de la entidad serán gobernados por mujeres. Es decir, 40 de 153 alcaldías en esa entidad fueron ganadas en las urnas por una mujer. Las cifras de Oaxaca toman mayor dimensión frente a los avances de las mujeres en la vida política de otros estados. Por ejemplo, en Quintana Roo, donde apenas hay 5 alcaldías que serán gobernadas por mujeres, o en Tlaxcala y Sinaloa, donde en cada una de esas entidades, 6 ayuntamientos serán encabezados por una mujer. Tras los resultados de las pasadas elecciones del 5 de junio, 17 mujeres gobernarán igual número de ayuntamientos en Hidalgo, otras 16 fueron electas alcaldesas en Tamaulipas y Zacatecas, en tanto que otras 13 se ganaron a pulso el título de presidentas en Durango.